La Paz es una fuente inagotable de atractivos turísticos. Ofrece para conocer un importante patrimonio natural, arquitectónico, histórico y cultural. La ciudad de Illimani es tan diversa y tan encantadora que hasta las calles y su gente en sí son un atractivo turístico. El conocidísimo y romántico montículo Néstor Porto Carrero, cerca de la Plaza España, denominada así en memoria del famoso compositor del tango Illimani, fue y es actualmente un escape para aquellas jóvenes parejas que quieren hablarse de amor al atardecer. Este mirador tiene una vista panorámica de la zona sur, Llojeta, Miraflores y del nevado centinela de la ciudad. La formación del mirador se debe a un derrumbe de tierra del siglo XVI. En su ingreso se puede apreciar una hermosa portada hecha en piedra, creada en 1976. Este portón de ingreso al montículo pertenecía al antiguo seminario San Jerónimo y fue trasladado a este sector a principios de los años 40. La misma posee una ornamentación en cuernos de la abundancia y algunos detalles heráldicos. Tiene como características un estilo barroco mestizo. Destaca también la fuente de agua Neptuno, que se encuentra en medio del paseo. Fue tallada en mármol blanco de Carrara de 3 metros de altura. Es uno de los monumentos mejor logrados por la expresión de la efigie y la fuerza que denota el pie de Neptuno sobre la cabeza de un pez cabeza redonda y dientes afilados. Esta fuente, estilo neoclásico, se instaló en 1928. Es una obra del italiano Magnani y Cantella. Esta efigie anteriormente estaba ubicada en la Gruta de Lourdes, llegó al Paseo de la Alameda y acabó en el Montículo de Sopocachi, donde se encuentra actualmente. La característica principal del montículo es el tan conocido Templo de la Inmaculada Concepción, cuya Virgen apareció y resistió el incendio de la primera capilla del lugar, misma que fue reabierta el 8 de diciembre de 1896 y cuya fecha desde entonces se instituyó para celebrar la fiesta del barrio. En la actualidad, la gente cree que en sus inmediaciones y su iglesia atrae la suerte a los recién casados, por lo que muchas parejas escogen como primer lugar de paseo los alrededores de este lugar turístico. En las inmediaciones de este parque mirador se encuentra el monumento dedicado al ya fallecido Jesús Urzagasti Aguilera. Sopocachi fue el barrio donde el poeta y escritor chaqueño vivió, amó y produjo una parte importante de su obra literaria. La escultura fue creada por el artista Ramiro Luján, hijo del fallecido y premiado escultor Emilio Luján. La escultura en bronce está ubicada frente a la imagen de la Virgen de Chaguaya, patrona de Tarija. El Parque Mirador El Montículo fue declarado Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico de la ciudad, junto a todos los elementos que se encuentran alrededor de la zona de Sopocachi, mediante la Ley número 115 del 2014. Y entre amigos con cerveza, disipar esta tristeza. Y una nueva vida será.